pasas por aquí, amigo. Es un gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de los ganaderos en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en toda América a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias. El día de hoy nos encontramos en el municipio de San Gil, departamento de Santander. Estamos en la ganadería Fonsegan. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hicieron sus propietarios para dar a conocer el tercer Festival y Congreso Internacional de la Leche. El doctor Mauricio Suárez, propietario de esta importante ganadería, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buen día, señores ganaderos, bienvenidos a Ganadería del Fonse, bienvenidos al programa de Empresarios del Campo. Nos encontramos ubicados en San Gil, Santander, en nuestras instalaciones, y vamos a desarrollar durante este programa todo lo que es un sistema de producción de leche estabulado y con dietas y raciones mezcladas. Paseando por entre las avenidas que forman retorcidos gallineros. Fonsegan es un modelo productivo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las regiones colombianas ganaderas. Don Mauricio Suárez nos va a hablar de la historia de esta ganadería y cómo llegaron a este modelo y de dónde lo tomaron. Ganadería del Fonse nace en Santander siguiendo los pasos de un abuelo campesino que siempre nos educó a trabajar en el campo, a pensar en el campo y a pensar que podíamos realizarnos haciendo empresa en el campo colombiano. Hace 10 años nos dedicamos a hacer una ganadería organizada, estructurada de producción de leche. Empezamos en sus inicios con muy bajas producciones, 100, 200 litros, y hoy gracias al esfuerzo que hemos hecho, a la constancia y a la tenacidad y a la fe que tenemos en estos modelos productivos, estamos en una producción de 5.000 litros diarios. Nosotros utilizamos el sistema Freestall, tan conocido en la producción de leche en los Estados Unidos, para tener nuestros animales. La dieta está basada en una ración mezclada, utilizando un mixer donde se mezclan todos los ingredientes que forman la ración diaria de las vacas. La idea es tener altas producciones de leche a unos costos de producción razonable, de tal manera que la producción de leche pueda ser rentable y la empresa sea sostenible en el tiempo. También hacemos un esfuerzo de producir animales de alta genética para, basados en la raza Jersey y en la raza pardo suizo, producir cruces, porque estamos convencidos que los cruces son la opción para producir más leche, para tener más resistencia, más rusticidad y más fertilidad. Tres puntos básicos son los que debemos tener en cuenta en cualquier explotación ganadera. El primero es la buena genética. Lo segundo, una excelente nutrición, y lo tercero, un excelente manejo con su administración. Pedro Ferreira es el médico veterinario de esta importante empresa y nos habla al respecto. Buen día. En Ganadería del Fonse manejamos un hato de 200 vacas en producción actualmente, con una producción de 25 litros por vaca. El hato está compuesto de 25% de la raza Jersey, 25% de la raza pardo suizo y un 50% de mestizaje de alta producción. La base genética de nuestro ganado es, en el ganado pardo suizo hemos importado embriones de los Estados Unidos y en el ganado Jersey hemos importado embriones del Canadá. Los ganados mestizos los hemos hecho acá basados en cruces de estas dos razas con la raza Holstein y con una base de Brahman y Gir que se escogió en un comienzo. Hoy consideramos que tenemos una excelente genética para mostrarle a todos los ganaderos de Colombia, basado en un trabajo de casi 10 años en el que utilizamos transferencia de embriones, fertilización in vitro y obviamente inseminación artificial para ir logrando año tras año animales de más calidad y de más producción de leche. Para la raza Jersey contamos con un promedio de producción de 23 litros. Para la raza pardo estamos trabajando un promedio de 25 litros y mestizaje de alta producción con un promedio de 28 litros. El modelo de ganadería del Fonse es un modelo completamente norteamericano, en las cuales en 3 hectáreas tenemos 750 animales. Nosotros producimos la comida en predios satélites en las cuales la traemos y posteriormente la almacenamos.
En los modelos de alta producción que se ven en los países desarrollados, debido a las inclemencias del tiempo y a la estacionalidad que tienen ellos, han tenido que recurrir a la estabulación. Nosotros hemos decidido seguir este modelo, ya que acá en Santander, donde nosotros estamos ubicados, no tenemos grandes extensiones de tierra donde tener los animales. Hemos decidido tenerlos estabulados en un sistema freestall, que es un sistema que quiere decir establo libre, en el que el animal se puede desplazar libremente dentro de su establo, pero tiene unas camas individuales basadas en camas de arena, libres de bacterias y muy cómodas. El sistema freestall ofrece además la posibilidad de tener un gran número de animales en una área relativamente pequeña. Es hoy en día un modelo muy utilizado en el mundo entero y sobre todo en los países, como repito, que tienen problemas de estacionalidad en el tiempo. O sea, tienen altas temperaturas y además tienen periodos de fríos muy intensos. Ellos, de manera desventajosa respecto a nosotros, tienen que manejar temperaturas controladas. Nosotros, gracias a estar en el trópico, tenemos temperaturas muy estables durante los 365 días del año. Ya regresa Empresarios del Campo. Cuarta gira ganadera de la leche y la carne, Eje Cafetero 2012. Recorrido por Armenia, Manizales y Pereira, visitando las mejores ganaderías de la región. Mayores informes, 310-423-4526. Manizales Ruborosa. La Compañía Ganadera del Meta, S.A., invita a la Subasta Ganadera de Puerto López todos los viernes a las 4:30 de la tarde en el Centro Ganadero Candilejas. Informes en el 310-560-5179 o en www.subastaganaderapuertolopez.com.co. En AGB Salud Animal, somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. En Ricaute, Cundinamarca, se ubica la Hacienda Santa Gema, criadores de Brahman Gris y Rojo, una ganadería interesada en el mejoramiento genético de nuestro país. Tiene a su disposición novillas, toretes, donadoras, embriones y semen de toros como Andalucía Abel 922-8 y el toro Villaleiva 5+1 940-9. Mayores informes al 312-523-6898. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. Empresarios del Campo es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. Regresamos en Empresarios del Campo. Esta ganadería cuenta con más de 50 hectáreas dedicadas a la siembra de maíz para producción de silo. Estas hectáreas están en diferentes partes de la región, en diferentes fincas donde ellos sacan la tierra en arriendo para poder traer toda esa comida hacia acá. Esto se da a un fenómeno de minifundistas que existe en esta bella región del país. Conozcamos cómo es este proceso. La dieta que se le proporciona a nuestros animales está compuesta en un 53% de silo de maíz. Por tal motivo, nosotros contamos con 53 hectáreas aproximadamente sembradas en maíz. Por ser esta zona de difícil topografía,
y minifundista, se crea la necesidad de tener las áreas de siembras en diferentes fincas. Nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo producir volúmenes importantes por hectárea y muy buenas calidades de silo de maíz que constituyen hoy más del 50% de nuestra dieta. Los otros ingredientes se basan en afrechos de cebada y hoy otros ingredientes como las sales mineralizadas y las demás premezclas como núcleos nutricionales para obtener una ración balanceada manejada por un nutricionista. El manejo que le damos a nuestros cultivos lo intentamos hacer de forma mecánica donde la topografía no lo permite. En las zonas ya de más difícil acceso de la maquinaria, pues la labor es netamente a mano. Realizamos dos temporadas en el año, una tercera en época de verano con riego en los lotes que pues tenemos la disponibilidad de riego. La primera siembra la hacemos a principios de abril, cuando empiezan las lluvias. Estamos cortando 95 días, 100 días y en el momento en el que empezamos el corte, enseguida empezamos las labores de mecanización y de preparar la tierra para la segunda temporada del año, que está empezando las siembras en agosto, dependiendo pues de los regímenes de lluvia que hay en cada zona. Se llevan los registros históricos de precipitación de cada zona, pues para tener el apoyo de esa información y mirar hasta dónde nos podemos extender en las épocas de siembra, proyectándonos siempre a tener cosechas pues con las últimas lluvias de cada temporada. Se hace tertulias para narrar historias bellas o de terror y que yo nunca voy a olvidar. Los protocolos de siembra que tenemos en la ganadería son los siguientes. Estamos sembrando a 85 centímetros entre surcos, sembrando aproximadamente de 6.5 a 7.5 semillas por metro lineal, con la finalidad de tener 64.000, 65.000 plantas por hectárea al final de la temporada, que lleguen a cosecha. Estamos buscando tener 50.000 o 55.000 kilos de producción por hectárea. Tenemos un plan nutricional que consiste en una preabonada que se realiza en el momento de la siembra, una segunda abonada a los 17 días de haber emergido el maíz y una tercera abonada entre los 23 y 24 días después de emergida la semilla. Un control de plagas que se maneja pues dependiendo de los niveles de incidencia que tengamos de las diferentes plagas, se hace la ablación, si existe una afectación económica dentro del cultivo que amerite hacer la aplicación de los insecticidas, se realizan. Si las épocas de lluvia nos ayudan, si los climas nos ayudan, pues la incidencia de estos insectos es menor, por lo tanto intentamos no hacer las aplicaciones que no sean necesarias. El control de plagas y enfermedades lo realizan los encargados de las fincas, supervisados por el Departamento de Cultivos. Ya que nuestra dieta está basada en un 53% de maíz, no podemos bajar nuestra producción porque las vacas se nos quedarían sin su alimento. Ganadería del Fonse se ha visto en la necesidad de implementar bancos de proteínas, buscando suplir materias primas que conforman la dieta, materias primas foráneas que conforman la dieta que elevan su costo. Estamos ubicados en un lote en el que se está sembrando botón de oro y chachafruto. El botón de oro cuenta con un 24% de proteína. El chachafruto tiene un aporte importante de proteína y de energía. Cuando tengamos una oferta sostenible en el tiempo, estos materiales podrán hacer parte de la dieta, logrando así una disminución de los costos de la misma. Ahora, nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Buenos días.
Hoy nos encontramos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, donde AGB Salud Animal está presente en la docencia a través de su director científico en el área de reproducción bovina. Vamos a hablar de un tema que nos afecta en algunas regiones del país y es la moraxella bovina. La moraxella es una bacteria que hace su daño patológico sobre el ojo, concretamente sobre la córnea. Aquí en la córnea presenta unas úlceras que va a generar lo que conocemos como opacidad de la córnea. La moraxella es una bacteria bastante invasiva, es decir, que no solamente afecta el ojo afectado y obviamente el del lado opuesto, sino también que es bastante contagiosa. En ese sentido, cuando ingresa la bacteria y es afectada alguna ganadería, son varios los animales que están en riesgo y muchos de ellos se infectan de una manera muy rápida. Tal es el caso de una ganadería en los Llanos Orientales que presentó el problema, en donde tuvimos que hacer dos cosas. La primera, tratar a los animales que estaban infectados con un antibiótico de amplio espectro de alta concentración y con desinflamatorio, se llama oxiflumin 300 LA, es una oxitetraciclina de alta concentración, además acompañada de un desinflamatorio tipo flunicima glumina que va a actuar de inmediato sobre la desinflamación, y antibiótico vamos a tener por 6 días. Eso para hacerlo en una sola aplicación. Y además vacunamos todos los animales del grupo que estuvieran sanos con Respi 8 Querato, una vacuna que aparte de tener IBR, diarrea viral bovina, tiene moraxella bovis. En AGB Salud Animal estamos comprometidos con la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana. Contáctenos para asesorarlo. Este fue nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Ya regresa Empresarios del Campo. Este año celebra el Día de los Niños de una forma única, con el integrante más pequeño de tu familia. Baby Halloween está diseñado especialmente para niños de 0 a 5 años. Tu pequeño no puede faltar. Búscanos en Facebook o comunícate con nosotros al 311-510-0758. Providean Biológicos. Más crías con los mismos vientres. Un producto AGB, Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. En AGB Salud Animal, somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. La Compañía Ganadera del Meta S.A. invita a la subasta ganadera de Puerto López todos los viernes a las 4:30 de la tarde en el Centro Ganadero Candilejas. Informes en el 310-560-5179 o en www.subastaganaderapuertolopez.com.co. AGB Salud Animal. Genere ganancias y economía vacunando a la madre para proteger la cría. Providean Entero Plus 7, la prevención total de la diarrea neonatal. AGB le obsequia la revacunación. Comprometidos con la modernización y la productividad de la industria ganadera colombiana. Contacte a su distribuidor más cercano para mayor asesoría. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. Regresamos en Empresarios del Campo. Les voy a contar, amigos, de mi tierra Santander, tierra brava y de ancestros hasta que me vio nacer. Entre montañas y ríos pinta el sol sobre... Otro punto clave que manejan en este modelo productivo de Fonsegan son las dietas. ¿Qué cantidad y calidad de alimentos se le da a cada uno de los ejemplares que están en producción?
La alimentación de nuestros animales en ganadería del Fonce difiere según su etapa productiva. Para los animales en producción, contamos con silo de maíz de muy buena calidad. Y los animales que se encuentran en etapa seca y levante, contamos con una base forrajera en caña, ya que nuestra región es rica en este producto. Estas dietas son elaboradas de acuerdo a las necesidades de los animales y de acuerdo a su nivel de producción. Por ello nosotros manejamos un grupo de alta producción, media producción y baja producción. Aquellas hembras que se encuentran en alta producción son las que nos aportan más de 27 litros de leche. Las de mediana producción se encuentran entre 17 y 27 litros de leche y las de baja producción menores de 17 litros de leche. Las dietas entre estos grupos difieren de las cantidades que aportamos en cada uno de ellos. Es decir, a las hembras que se encuentran en altas producciones se les administrará más cantidades de las diferentes materias primas que las que se encuentran en medianas y bajas producciones. Ole pingo, ole pingo, ole mano, ole mano. Soy puro santandereano. Ay, cuelita, qué bolera, Santander, qué berraquera. Ole pingo, ole pingo, ole mano, ole mano. Soy puro santandereano. La reproducción de la finca la hacemos fundamentalmente por tres sistemas. La inseminación artificial, en la que importamos semen de los mejores toros del mundo, de la raza Holstein, de la raza pardo suizo, de la raza Jersey, y hacemos también transferencia de embriones a nuestras grandes vacas, las mejores vacas que escogemos por su producción, por su tipo, fundamentalmente buscando muy buenas ubres, muy buena fortaleza y en general un gran fenotipo del animal. Permanentemente estamos haciendo embriones por el sistema de lavado convencional y también utilizamos el sistema de inseminación in vitro. Las hembras que vienen a parto son seleccionadas por grupos de primerizas y hembras multíparas. Las que vienen a parir por primera vez se traen con 45 días antes del parto y las vacas 30 días antes del parto. Esto con el fin de administrarles una dieta mezclada donde se aporte las necesidades nutricionales que ellas requieren para esta etapa. Después del segundo día del nacimiento, la cría es llevada a la sala cuna y de ahí se ubicará en uno de los ternariles disponibles, donde permanecerá durante toda su etapa de lactancia. Es importante resaltar que los animales Jersey o cruzados con Jersey se les administrará máximo hasta 6 litros de leche y a los pardos o cruzados con pardos se les administrará máximo hasta 8 litros de leche. Sumado a ello adicionamos 2 kilos de concentrado y heno a voluntad. Sabemos que para que un animal pueda expresar todo su potencial genético se deben cumplir básicamente tres factores. Uno de ellos, que haya buena genética, el segundo, que haya muy buen manejo y el tercero, que haya una excelente alimentación. La suma de estos tres factores hacen que cualquier ganadería sea más rentable y productiva. Amigo ganadero, es importante recordar que para que nuestros animales expresen su potencial genético, debemos proporcionarles un plan nutricional que cumpla sus requerimientos. Ganadería del Fonce ha venido trabajando insistentemente en este tema, logrando los resultados que ustedes podrán observar en el Festival de la Leche que se realizará en nuestras instalaciones entre el 19 y el 20 de octubre del presente año. Lo que queremos mostrar es el modelo productivo y el mejoramiento genético tanto de las razas Jersey, pardo suizo y sus cruces de alta producción. Por esta razón, queremos hacer una invitación el día 19 y 20 de octubre al tercer Festival y Congreso Internacional de la Leche, en el cual queremos resaltar el trabajo de estos últimos años y que ustedes conozcan nuestro modelo productivo. Y queremos hacer una parte académica que sea muy interesante para los estudiantes de veterinaria, de zootecnia y de todas las disciplinas relacionadas con el campo. Queremos contarle a los ganaderos que durante el tercer Festival y Congreso Internacional de la Leche vamos a rematar 48 ejemplares de la raza Jersey, pardo suizo, mestizos, y tenemos dos ganaderías invitadas que van a rematar ganado Gir y ganado Simmental. Es muy importante destacar que Ganadería del Fonce ha importado 23 animales de la raza Jersey del Canadá, que son tal vez hoy los animales más importantes genéticamente hablando en el mundo.
Uno de los animales que se va a rematar es una novilla importada del Canadá. Queremos compartir con todos los ganaderos colombianos este gran logro de tener hoy en día pastando en nuestra ganadería animales tan importantes de la raza Jersey. Acá tenemos tal vez la novilla más importante para el remate que vamos a tener en el tercer Festival Internacional de la Leche. Ella es la novilla Reta, importada del Canadá, una hija del famoso toro Celet Scott Minister, un hijo de Jade en la vaca Mini Excelente 96. Este animal llegó a Colombia en mayo del presente año y consideramos que es de excelentísima calidad para nuestros clientes el día del remate. El ordeño, la vaqueada, tierra hermosa sin igual. Desayunamos con caldo, arepa y maíz pelao. Puntaleamos carne oreada con ají con yuca. Durante el remate vamos a tener esta excelente pieza de la raza pardo suizo, hija del toro Aloy, hoy el toro con más índice lechero de la raza, y ella es hija de un embrión importado que se llama Delfonse Vigor Tala, que es hijo del famosísimo toro Vigor en la vaca Sunmade Jedway Teres, un embrión importado de los Estados Unidos. Atizándole al sancocho, el paseo es de quebrada. El ritual es prepararlo con gallina zarabiada. Suenan tiples. Acá tenemos dos hermosas novillas mestizas que serán rematadas durante el tercer Festival Internacional de la Leche. Estos animales están basados en cruzamientos con la raza Holstein, la raza Jersey y la raza pardo suizo. Han demostrado en ganadería Alfonse que son los animales que más producen leche, de más fácil adaptación y de gran fertilidad. Ole mucho lo bueno, dígame de Santander. Ole pingo, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita, qué bolera, Santander, qué berraquera. Ole pingo, ole mano. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para usted, amigo ganadero. El próximo 16 y 17 de octubre, no dude en visitar esta ganadería tan importante como lo es Fonsegán, en el municipio de San Gil, departamento de Santander, donde va a encontrar el tercer Festival y Congreso Internacional de la Leche, con asistencias confirmadas de ganaderos de Ecuador y de Brasil, donde usted podrá adquirir la genética Jersey Pardo Suizo y sus cruces adaptados al medio colombiano. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece. Santander, qué berraquera. Ole pingo, ole mano, soy puro santandereano.